¿Qué se les ofrece? ¿Tiene mucho que hacer? Yo nunca tengo nada que hacer. Es que nos gustaría... Nos gustaría que nos hablara de la Madre Teresa de Jesús. ¿Y qué quieren que yo les diga? Es verdad que nos la van a traer a la encarnación de priora. Yo solo sé lo que se dice. Que el padre provincial la ha mandado llamar para ese cargo. Que la ha impuesto. Y no tiene derecho. Aquí siempre se había elegido priora por votación. Hay mucho alboroto. Dicen que si viene es para reformarnos. Y que si llega aquí, se acabarán las salidas, el locutorio y las charlas en las celdas. Y que echará a las señoras seglares. ¿Qué piensa vuestra caridad, hermana Juana? ¿Y yo por qué tengo que pensar nada? Si la ha mandado llamar, vendrá. Aunque es locura. Dicen las monjas mayores que cuando la Madre Teresa estaba aquí antes de la reforma, era su mejor amiga. Lo era, sí. ¿Por qué no se fue con ella? Cada uno nace para una cosa. A ella le tiraban los caminos y los riesgos y las empresas grandes. No teman, que si viene como dicen, parará poco. Cuéntenos cosas de ella. ¿Es verdad que veía a Dios? ¿Cómo era? Ya no me acuerdo muy bien. Dejen el paso libre. Vamos, vamos, dejen el paso libre. Aléjense, vuestra merced. Vamos, dejen el paso libre. Vaya por ahí a cortar mundo si no venga a meterse donde no la llaman. Se lo han mandado. Quien no tiene por qué mandar. Basta usted. Es una... No tema, Madre Teresa. Yo no tengo por qué temer nada. ¡Abran la puerta al corregidor! ¡Que nos dejen pasar! ¡Que se vaya! ¡No la queremos! Espera un momento.
reverendísimo comisario apostólico, vengo a conferir mi confiado de presente el oficio de priora del convento de la Encarnación de Ávila a la madre Teresa de Jesús. ¡Madre de una loca! Que todas las religiosas de esta casa acataron como tal desde este momento, en virtud de santa obediencia. Todo en Ávila, el 14 de octubre, el año del Señor de 1571. Sí, ¿no quieren vuestras mercedes como yo?